Buenos días, chicos, ¿me escuchan bien? Sí, buen día, doctora. Bueno. Sí, muy bien. ¿Estuvieron viendo el tema de hoy, dinero? ¿Tuvieron alguna dificultad en particular? ¿No? ¿O sí? ¿Me escuchan ustedes? Sí, se escucha. Sí, profe, la escucho. Bueno. Hoy el tema que, bueno, antes que nada, el miércoles que viene y el próximo yo no les voy a poder estar dando Zoom, así que se van a tener que conectar con alguna de las otras comisiones. Busquen el ID y la clave de esas horarios y pueden entrar tanto al de las 8 de la mañana como al de las 16:30. Pueden ingresar a cualquiera de los dos, el miércoles que viene y el próximo. ¿Profe? Sí. ¿Qué tal? Disculpe, quería avisarle de que yo no puedo tener la cámara encendida porque me anda mal el celu y como que si prendo la cámara no me funciona el celu. Está bien, no te hagas problema. Ok. Bueno. No sé si, así por Zoom como que es más difícil a veces, no sé si prefieren, como digamos en clase, que hablemos, empecemos con el tema tal cual lo vieron en la clase que ya deben haber escuchado en el video, o ustedes me van haciendo consultas. No sé cómo prefieren. ¿Quieren que vayamos siguiendo? Yo prefiero la clase, sí, sí. Vamos siguiendo tal como... Y ustedes me van haciendo, a medida que avanzamos, van haciendo la consulta que quieran, me avisan. Este tema supongo que a ustedes les habrá resultado más fácil que los otros que han visto anteriormente. Tiene más teoría este. No aparece, una sola curva aparece, pero no les va a resultar difícil. Lo que estamos viendo, yo me voy guiando acá por los temas que figuran en la clase grabada. Lo que vemos en esta parte es vamos a ver dinero, y para hablar de dinero vamos a hablar entonces también, vamos a introducirnos en lo que resulta el sistema financiero. ¿Saben la diferencia cuando uno en un negocio evalúa el resultado económico del resultado financiero? Es diferente el resultado económico del resultado financiero. ¿Saben la diferencia? ¿Alguno que se anime a decir algo, lo que les parezca? Yo cuando mido el resultado económico voy a comparar las ventas y le voy a restar todos los gastos, las compras. Entonces yo tuve ventas o atendí, no sé, clientes por valor de 150 mil pesos, le resto los gastos, le resto el alquiler, le resto lo que pago de la luz y el gas, por ejemplo, que son 40 mil pesos, el resultado económico, ¿cuánto sería? Los 150 menos los 40 de gastos serían 110 mil pesos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero cuando yo mido el resultado financiero, mido la parte de dinero, la parte de las finanzas, lo que cobré y lo que efectivamente pagué. Por ahí, yo esos 150 mil pesos que facturé, todavía no los cobré. Y los gastos, los tuve que pagar todos, supongamos un ejemplo extremo. Entonces, si bien el resultado económico son 110 mil pesos, porque son los facturados menos los gastos, el resultado financiero, tengo una pérdida de 40 mil pesos, porque financieramente yo no me ingresó dinero y tuve que pagar 40 mil. ¿Se entiende? Lo financiero es lo que tiene que ver con las finanzas, con el dinero. En cambio, cuando yo mido los resultados económicos de una actividad, lo mido en función a los ingresos y gastos, independientemente si se han efectivizado o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vemos en la parte del sistema financiero, en finanzas, es todo aquello que tenga que ver con dinero. Desde el punto de vista legal, dinero es la moneda de curso legal y forzoso, ¿sí? Nadie se puede negar a recibir esa moneda. En un contrato, en un sueldo, una contraprestación. Acá me están haciendo una pregunta, a ver, para no perderme.
No hay problema en lo que funciona ahí. Entonces, dineros del punto de vista legal tienen una concepción y desde el punto de vista económico tiene otra. Por eso decimos que dinero, en realidad, desde el punto de vista económico, es todo aquello que tenga un poder, que me otorgue un poder de compra, que yo con eso pueda comprar, y que tenga aceptación general. Entonces, un poder de compra que tenga aceptación general. Es muy importante la característica de la aceptación general. Nosotros en nuestro país estamos viendo que en algunas operaciones, en realidad, la gente prefiere no hacerlas en pesos y prefiere hacerlas en otra moneda. ¿Qué mercado, por ejemplo? Con moneda dólar. Sí, ¿y qué operaciones hacen generalmente en moneda dólar y no en pesos? ¿Divisa? ¿Soja? Por ejemplo, el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario. Es típico que el mercado inmobiliario se realiza en una moneda diferente. Entonces, si bien no es la moneda de curso legal y forzoso, desde el punto de vista económico, esa es moneda, así como si en lugar de eso se aceptara mercadería, eso tendría lugar, sería desde el punto de vista económico moneda, porque lo que importa es la aceptación general. ¿Sí? Ese dinero... Nosotros cuando vimos el circuito económico, ¿no?, habíamos visto por un lado las familias, volvemos a recordarlo, y por el otro lado las empresas, y vimos el otro día que las familias, partiendo del ingreso neto nacional, llegábamos a cuál era el ingreso personal de las familias, ¿recuerdan? Que partiendo de lo producido en ese año, sumábamos varias cosas, después ya ustedes las repasarán y se acordarán, que no provenían de... la actividad de ese año, no proveían del esfuerzo de la gente y sin embargo formaban parte del ingreso. Por ejemplo, intereses que yo cobre, de títulos o bonos que tenga, una jubilación, una pensión, un plan que cobre, eso lo voy a sumar. ¿Y qué voy a restar? Por ejemplo, los aportes a la jubilación, los dividendos no distribuidos por las empresas. Con eso llegábamos al ingreso personal, ¿recuerdan? Pero ese ingreso personal aún no es el que yo debo considerar para ver, para disponer de ese ingreso, que era el que denominábamos ingreso disponible. Entonces, del ingreso personal al ingreso disponible, lo que hacíamos era restar algo. ¿Qué le restábamos para llegar del personal al disponible? ¿Los impuestos? ¿Cuáles? ¿Los directos o los indirectos? Los directos. Los directos, porque los indirectos son los que vamos a enfrentar cuando yo compre, cuando compro un bien, ahí estoy pagando el costo del bien, que era costo de factores, más el IVA. Y con eso llego al valor a precios de mercado. Entonces, el ingreso disponible es el que nos va a interesar porque es en definitiva el que nos quedaba para consumir y lo que no consumíamos, ¿qué hacíamos? Lo ahorrábamos, creo, ¿no? Lo ahorrábamos. Ese ahorro, como les decía José en el video, Argentina, y más en el aspecto económico, tiene tantas particularidades, pero en general el ahorro de la gente, ¿dónde va a parar? ¿Consumo futuro? En los bancos. Entonces el banco sería el intermediario, el agente financiero intermediario, entre la gente que tiene sus ahorros en los bancos y el banco, ese dinero, ¿a quién lo presta? A las empresas. Sí, lo financia a las empresas. Lo presta a los consumidores y también a las empresas. Entonces, ¿las empresas para qué van a querer pedir préstamos? Van a querer pedir préstamos para invertir, para comprar más maquinaria, para crecer. Lo ideal sería que pidan préstamos para eso y no como muchas veces pasa, que es para pagar gastos, para pagar sueldos o para pagar alquileres. Lo ideal es que esos ahorros vayan a parar, como vimos el otro día, que tiene que haber un equilibrio entre el consumo, entre el ahorro, perdón, y la inversión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, decimos que el sistema financiero, mediante el dinero y las finanzas que las familias y las empresas obtienen, o sea, las familias a través de las remuneraciones a los factores productivos y las empresas a través de las ventas y también a través de estos préstamos,
se van prestando entre sí con el fin de ¿qué? De consumir, decimos, y de invertir. Consumir, estar a cargo de las familias, invertir, estar a cargo de la empresa. Y entonces decimos que la gente puede prestar o pedir prestado. Prestar es cuando yo, el banco utiliza mi dinero para prestar. Los consumidores, entonces esos depósitos terminan yendo a préstamos. En nuestro país a veces hay tantas trabas para los préstamos que no es la cantidad que debiera ser. Por ejemplo, en realidad para comprar una propiedad es muy difícil juntar dinero porque en nuestro país se da esa dicotomía que los compramos alimentos en 12 cuotas y las propiedades hay que pagarlas todas de contado. Si nosotros, en realidad, lo interesante sería que hubiera préstamos accesibles para ese tipo de mercado también. Entonces, el dinero de las familias va a los bancos, ese dinero se presta a su vez a las familias, por ejemplo, si sacara un crédito hipotecario, y también a las empresas para invertir. ¿Cuándo decimos que uno presta o pide prestado? Decimos cuando los ingresos no se acoplan al gasto que desean. Entonces, si yo tengo ahorros, quiere decir que los ingresos, decimos que no se acoplan al gasto, ¿los ingresos en ese caso son mayores o menores al gasto? Menores al gasto. Los ingresos son mayores en ese caso. Por eso me queda capacidad de ahorro y puedo prestar. En cambio, cuando yo pido prestado, ¿los ingresos cómo son respecto a los gastos? Menores. El desacople es que son menores y necesito más dinero, entonces pido préstamo. Decimos que estas actividades financieras tienen lugar en lo que se denomina sistema financiero, que incluye, dijimos entonces, a los mercados, a las empresas y a las familias. Las empresas tanto pueden ser públicas como privadas. Entonces teníamos que conectábamos por un lado las familias, que eran los que ahorraban, y por el otro voy siguiendo el cuadro del sistema financiero que vieron en la clase. Así es más fácil. Y por el otro lado tenemos los inversores, que son las empresas. El dinero va, como vimos siempre, de un lado a otro, y en el medio tenemos como mercado financiero, el intermediario principal, los bancos. También hay otro tipo de intermediarios. Sí. Yo recién entré porque me dio problemas, tengo problemas de conectividad con la computadora. Sí. Le hago una consulta. Sí. Si estamos viendo cómo sería en un caso, suponiendo de que no haya inflación o en una economía inflacionaria, el tema de préstamos. En cualquiera de los dos casos. Lo que pasa es que en una economía con mucha inflación, esto se va, digamos, limitando porque vieron que acá la tasa de interés varía mes a mes, varía en forma constante. Aquellos que tienen crédito a tasa variable no saben cuánto van a terminar pagando. Pero nosotros por ahora no nos atendemos a eso, sino que el proceso, decimos. El dinero que de las familias que no consumen, lo ahorran, y ese dinero a través de los bancos puede ir a parar a las empresas a través de préstamos. ¿Para qué solicitan préstamos? Lo interesante es que pidan préstamos para inversión, porque esa inversión va a provocar mayor producción, mayor PBI. Claro, lo ideal sería que se pidan préstamos para reinvertirlos y no para, por ejemplo, tapar una deuda de otro préstamo, por ejemplo, como se... Exactamente, como para refinanciar una deuda. Claro. Es muy común, por ejemplo, que en junio, ahora que estamos, empresas pidan adelantos o pidan préstamos para pagar el aguinaldo, por ejemplo. Sí. Lo ideal sería que eso surgiera de la actividad normal de la empresa y que el préstamo fuera para invertir. Pero lo que importante es que hay un intermediario entre ese dinero, que son los bancos. También hay otros mercados financieros que son la bolsa. Yo compro títulos o valores o acciones. Entonces estoy siendo intermediaria entre el que compra y la empresa a la que pertenece la acción o la bolsa. Que esta me va a dar una renta, un interés que puede ser fijo o puede ser variable, por ejemplo, el título. Después vamos entonces a decir que el sistema financiero entonces lo constituye el mercado de dinero. Cuando nosotros hablamos del mercado de un bien, ¿de qué hablábamos? De oferta y demanda de un bien. Acá también vamos a hablar de oferta y demanda del dinero. Lo que pasa es que quienes ofrecen el dinero no es una mercadería propia. Es un bien ajeno, que es el dinero,
Y el dinero, a diferencia del resto de las mercaderías y servicios, nos sirve en función a lo que podemos comprar con ese dinero, a qué podemos acceder con ese dinero. Hoy en día la gente trata de guardar dinero o desprenderse de ese dinero. De guardar... ¿O no? De desprenderse. Claro. Gastarlo lo antes posible, porque sé que me la guardo hasta fin de mes, voy a comprar menos cosas que el día primero, porque cuando hay inflación sucede eso. De desprenderse de... Para mí, de desprenderse, acá en Argentina, de desprenderse de la moneda oficial que sería el peso, por ejemplo, para comprar dólares, que es lo que normalmente se ve. Dólares, o vos, como el peso va perdiendo valor, lo que querés es desprenderte de eso, podrás comprar mercadería, anticipar claro. A compras, pagar por adelantado gastos que tengas, o si no, comprar, como vos decís, moneda extranjera. Entonces, sí, profe, vamos a aclarar. De hecho, hoy en día comprar mercadería es más redituable, porque vas al próximo mes y el valor que tiene ya no se compara. Sí, ayer salió un cuadrito en un diario que hacía que lo que más rentabilidad daba hoy en realidad era comprar mercadería. Sí, la no perecedera te dura un montón, lo guardas en el mueble y te queda. Claro. Se entiende eso porque como va perdiendo valor, va perdiendo poder adquisitivo. Después tenemos, entonces, ahí hablamos de oferta y demanda de dinero, que vamos a volver hablar sobre ese tema. Los mercados de activos de renta fija, entonces cuando yo compro un título, un bono, ese bono puede tener una renta fija o una renta variable. La renta fija es cuando yo sé, por ejemplo, hay plazos fijos a tasa fija y a tasa variable. En la tasa fija yo sé, vencido el plazo, que voy a recuperar el capital y voy a cobrar un interés. El de tasa fija, hoy los bancos están dando, ¿tienen idea cuánto da un plazo fijo hoy anual? 48% creo. ¿Cuánto? 48. 47, sí, 48. Sí, alrededor del 48. Entonces yo sé que voy a tener un 4% mensual de interés. En cambio hay otros que están ajustados a la inflación, que la tasa es variable. Yo vencido el plazo, se hace una fórmula y se aplica, que es una combinación por ahí de intereses y del grado de inflación, y se ajusta. ¿Alguno de ustedes está alquilando? ¿No? Porque los alquileres... Yo estoy alquilando, profe. Sí, y tenés un contrato y se va ajustando por el acuerdo a la última ley de alquileres. Logré no caer en esa trampa. Bueno, tuviste suerte, pero si vos... ¿Profe? Si se hace, sí, perdón, el contrato, van a ver que eso se va a ajustar año a año, y hay un índice que combina, que te lo fija el Estado, que combina inflación con otros ajustes. Entonces eso sería variable, porque no sé, ni sabe el propietario qué es lo que va a cobrar, ni el inquilino qué es lo que va a pagar. Lo mismo cuando un préstamo a tasa variable. Sí, ¿qué me querían preguntar? Yo, profe, hasta hace no mucho yo estaba alquilando. Y la que me estaba alquilando, de hecho, me quería estafar porque ella me quería aumentar todos los meses una cantidad exorbitante, porque estamos hablando de 5.000 pesos en adelante el aumento, pero de un mes a otro. Es decir, vos este mes ponele, estabas pagando 9.000, el siguiente te quería cobrar 12.000. Y al siguiente ya directamente 15, y de hecho me iba a cobrar 12, porque yo le peleé, porque me quería cobrar directamente los 15.000, así de una. Claro, en realidad cuando situaciones con inflación tan creciente, ¿cuál? Es difícil, sí, para igual... las dos partes, porque nadie sabe si después lo que cobra le va a alcanzar para pagar los gastos del departamento, y el que paga, si va a pagar mucho o poco. Lo que te protege un poco... Por eso, cuando hay inflación, cuando tengo un contrato a tasa fija, en realidad cuando hay inflación, le conviene más al que paga que al que cobra. Porque en 3 años el alquiler se puede haber desvalorizado, por eso es que después de vencido, los ajustes son generalmente demasiado altos. Sí, profe, por eso lo que conviene, o sea, cuando uno va a alquilar un departamento, es tener un contrato
porque el contrato te va a permitir defenderte. A nosotros pasó con la empresa en Córdoba, que tenemos allá, que el local, uno de los hermanos se fallece, lo que sea, y le pide que actualice los precios de los alquileres. Claro. El que tenía el contrato no le pudo actualizar hasta que termine el vencimiento del contrato, por ley. Claro. Pero el que no tenía contrato sí tuvo que... Dejó local al final, porque no podía pagar. Pero es difícil para las dos partes, porque a veces las expensas aumentan tanto, si las paga el propietario, después a veces el alquiler como que no le alcanza, y a la inversa, también el que paga, en realidad ninguno de los dos sabe lo que va a cobrar, profe, o lo que va a terminar pagando. Sí, profe, avanzamos igual, un poquito, decime. Ah, no, era simplemente esto, de que en realidad en mi caso había un contrato de por medio, pero no fue un contrato legal. Porque la mujer estaba alquilándole a 14 pibas en un solo departamento. Claro, esas son cuestiones particulares, claro. Bueno, pero que están al margen. Lo que es importante acá es tener en cuenta cuando algo tiene un rendimiento, o yo les dije lo de los alquileres, que era más fácil que ustedes lo visualicen, a renta fija o la renta sea variable. Después tenemos los mercados de acciones de las empresas. Y ahí tenemos que la acción, vamos a tener dos variaciones. Una que va a depender del resultado de la empresa. Entonces ahí van a variar los dividendos. Dijimos la otra vez que los dividendos los vamos a cobrar una vez que la empresa tenga el resultado. Recién se van a cobrar los dividendos cuando se termine el balance, se celebre la asamblea, y lo vamos a cobrar más adelante el dividendo. Entonces, hay una renta variable porque el valor de la acción puede variar, y a su vez puede variar en función a si me dan más o menos dividendos. Después tenemos los mercados de divisas. También están dentro del mercado financiero, el mercado de divisas. Cuando hablamos de divisas, ya lo vimos en sector externo, ¿a qué nos referimos? A las monedas extranjeras. ¿Sí? Es una pregunta, disculpe. Sí. ¿A qué se hace referencia cuando dice dividendo? Dividendo en realidad es la ganancia de la empresa, se divide entre los socios y se reparte. Ese es el dividendo, la partecita de ganancia que te toca a los socios. Después continuamos diciendo para qué sirve el sistema financiero. Sirve para prestar y pedir prestado. Para prestar a aquel que tiene un ingreso, habíamos dicho, superior a los gastos que tenía planeados. Entonces esa parte dijimos que la podía ahorrar. Con ese ahorro entonces puede ser prestado, y las empresas pueden con ese dinero invertir a través de los intermediarios financieros. Después tenemos, a ver, se mueve, que hay más luz o menos luz a veces. ¿Cuáles eran? Después tenemos las instituciones que son intermediarios financieros. Dijimos que la más común eran los bancos, pero también pueden ser las casas de cambio, las financieras, son intermediarios en el sistema financiero. Decimos entonces, algo ya habíamos visto, que las instituciones financieras difieren de otras porque sus... De repente se pone oscuro, no sé cómo ponerlo. Financieras difieren de otras porque sus activos son financieros. Fundamentalmente, más que activos, como entonces un banco, su bien más importante, que es el dinero que con el que se mueve, que le depositan y puede prestar, no así como una fábrica, que los bienes más importantes será la planta, los equipos, la maquinaria. Profe. Sí. ¿Sabe por qué se le pone oscuro? Decime, porque yo no soy muy grande. Porque tiene autofoco, entonces cuando usted mira la hoja para el costado, ahí se pone oscuro. Cuando usted mira de frente se ve bien, pero no sea problema, porque lo importante es lo que dice. Bueno, mejor así, me alegro. Es por la luz de fondo. Entonces tenemos que dentro de los intermediarios, en los bancos más comunes son los bancos comerciales. Los bancos comerciales entonces reciben depósitos de las personas, y también pueden recibirlos de las empresas, y los prestan a las empresas y a otras familias que necesiten esos fondos. Ese dinero que está circulando es dinero fiduciario, dinero que se imprimió, ¿sí? Pero también cuando hablamos de los bancos vamos a hablar de otro dinero, que es el dinero que crean los bancos. ¿Entendieron cómo se produce esa creación?
¿Leyeron la, escucharon la clase? ¿Mm? A ver si tengo ¿La impresión de billete? La impresión de billete es una cosa, y la otra es la creación del dinero bancario. Entonces, a través de la creación del dinero bancario, puede haber más dinero en una determinada economía. Estoy viendo acá si tengo el cuadrito con los valores, si no, yo creo que no lo veo, no lo tengo acá. Vamos a decir que si nosotros, supongamos que nosotros juntáramos entre todos 1.000.000 de pesos y lo depositamos en el banco, ¿cuánta cantidad de dinero impreso hay? ¿Cuánta cantidad de dinero hay? El millón de pesos que depositaron. Que depositaron y todo el dinero que se emitió, supongamos. Ahora, viene alguna otra persona y ese dinero que está depositado en el banco lo pide en préstamo. Vamos a poner un ejemplo simple, como que pudiera el banco prestar 1.000.000 de pesos. Si esa empresa retira 1.000.000 de pesos, ¿esa empresa cuánto puede gastar? ¿Cuánto dinero puede gastar? El millón completo. El millón que recibió de préstamo, ¿sí? ¿Y nosotros cuánto podemos gastar? Un millón también. Que no lo tenemos físico nosotros, pero está en el banco. Entonces, si bien hay 1.000.000 de pesos de billete impreso, esa economía ahora, a través del intermediario, que fue el banco, y a través del préstamo, de la acreditación del préstamo a la empresa, hace que se pueda gastar en total ¿por cuánto? Por 2 millones. Ahí está la creación del dinero bancario, ¿sí? Está que el banco, el dinero que recibe, puede prestarlo a otros y a través de ese proceso de la acreditación en la cuenta hace que esa persona pueda gastar el dinero lo mismo que los depositantes. Ahí está la creación del dinero bancario. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces ahora esa economía puede moverse con mayor cantidad de dinero. O sea, la masa monetaria se va a conformar no solo por el dinero que está impreso, sino por una cantidad mayor que es a través de la creación del dinero bancario. Ahora, esa creación de dinero, en realidad yo les dije que recibía el banco 1.000.000 y puede prestar 1.000.000. ¿En realidad es así? Vos si lo prestás, ¿no recibís como una... O sea, recibís más dinero? Claro, más los intereses. Claro, sí, vas a recibir más intereses, sí. Y le van a cobrar los intereses al que pidió el préstamo. Al que le prestaron. Lo que me interesa es que entiendan que a través de que la cantidad de billetes que hay impresos no implica que esa es la cantidad total de circulante o de la masa, lo que llamamos masa monetaria. La masa monetaria es mayor porque como el dinero va rotando, el banco, el dinero que recibe, lo pueda prestar y van a tener dinero, tanto el que depositó como el que recibió el préstamo, ¿se entiende? En el ejemplo que vimos recién, muy simple, era de 1.000.000 de pesos, pero en realidad lo que iba es, si el banco recibe 1.000.000, ¿puede prestar 1.000.000 de pesos? Sí. ¿Sí? No, y más. No, de cada peso que recibe, ¿puede prestar 1 peso el banco? Tiene ciertas limitaciones. No debería. No puede, porque tiene que guardar una parte que es para hacer frente al retiro de depósitos de otras personas. Eso es lo que decía en el video, profe, que justamente ¿y cómo se llamaba eso? No recuerdo. Efectivo ahora, mínimo o encaje bancario. Exactamente, que era un porcentaje que se guardaba por si la persona usuaria quiere retirar una parte del dinero. Lo claro, que no pasó entonces, en el 2002, eso fue lo que no pasó. ¿Qué pasa? En realidad, de todo lo que recibe, ¿por qué puede prestar el banco? Porque no todos los depositantes van a retirar el dinero a la vez. Pero hay una cantidad mínima de resguardo que tiene que tener el banco, que se establece a través, no lo establece cada banco, sino que está establecido por el Banco Central, y eso se llama efectivo mínimo o encaje bancario. Supongamos que fuera del 10% del millón que recibe, ya puede prestar 900. ¿Estamos? Si prestara todo ese dinero, decimos que ahora había 1.000.000 de pesos. ¿Estamos de acuerdo?
se crearon 900 mil pesos de dinero bancario, ahora la masa monetaria pasa a ser de 1.900.000. ¿Se entiende? Entonces, sí, profe, le hago una pregunta. Sí. Tengo entendido de que los bancos pueden tener nada más una fracción de la de todo el dinero que tienen, pero una fracción de, o sea, no sé cómo explicarlo. Es eso, el efectivo mínimo o encaje que tienen que tener. Para tener el respaldo. Y parte está lo tienen que depositar en el Banco Central. Pero supongamos que tiene una suma gigante de dinero, supongamos, sí, no sé, 10 millones de pesos. Sí. Que ahora no es tanto, pero... Sí, para el banco no es nada. No, para un banco no es nada. Tendrían que ser billones, sí, de pesos, pero bueno. Puede tener todo eso, pero no es que en el banco vos vas y podés retirar 10 billones de pesos si sos un empresario multimillonario, un magnate o lo que sea. No, por supuesto que como los bancos, por ese mismo, que no tienen la cantidad de dinero en efectivo que la empresa tiene depositada, claro, cuando son sumas grandes hay que avisar con anticipación, porque se avisa al tesoro para que tenga esa cantidad de dinero. Claro. ¿Sí? Bueno, acá... Sí. 4 minutos. No sé si están hablando acá. Bueno, ¿se entiende entonces cómo es la creación del dinero bancario? La creación se da. El proceso es, el banco recibe depósitos, el banco presta ese dinero, o la parte del dinero que pueda, a través de un préstamo a un tercero, que en este caso sería la empresa, y en el momento que le acredita, cuando uno pide un préstamo, le hacen abrir una cuenta y le depositan ese dinero ahí. En el momento que se acredita ese dinero, se está creando el dinero bancario. Entonces, ahora de 1 millón, por ejemplo, se crearon 900.000. ¿Sí? Eso quiere decir que los que depositaron pueden gastar por 1 millón y los que recibieron el préstamo pueden gastar por 900. ¿Sí? Sí. Esa es la creación del dinero bancario. Sí. O sea, vamos a pensar en el peor de los casos. Nosotros depositamos, sí, nuestro 1 millón de pesos, o sea, lo depositamos, sí, solamente, no lo depositamos a plazo fijo. Sí, y el banco presta, supongamos, no sé, los 900.000 pesos. ¿Qué pasa, sí, si nosotros queremos retirar nuestro 1 millón de pesos y el banco, el banco ya no lo tiene, porque fueron todos, eso es lo que se denomina corrida bancaria, que es lo que alguien dijo recién, que pasó en el 2001-2002, porque el banco no tiene la plata para dar... para responder a todos los depósitos, porque esa plata se va moviendo. Es como el caso de los seguros, en realidad el seguro, las compañías de seguros, si te hubieran que cubrir accidentes a todos los asegurados, se fundirían porque no tienen el caudal para hacer eso. Los bancos tampoco tienen, pero saben que no todo el mundo va a ir a retirar la plata a la vez. Y si eso sucediera, sí. Hay gente, lo cobrarán los primeros y los otros no cobrarán. En realidad los depósitos tienen cierto respaldo, pero generalmente son las cuentas más comunes, más simples, donde ya te dan una cuenta con un paquete, con una tarjeta especial, eso, la letra chica dice que generalmente perdés la garantía. Lo importante acá es la creación del dinero. Entonces, esa empresa recibió los 900.000. A medida que va pasando el tiempo, va devolviendo el préstamo. Supongamos que devolvió 100.000 ahora. Ahora, ¿cuánto hay de dinero bancario? 100.000. No sé si fue muy clara. Había 1 millón, depositamos nosotros, 900.000 recibió la empresa. Ahora la empresa va devolviendo ese dinero, devuelve 100. Entonces el préstamo sigue en 800. ¿Sí? Sí. Ese proceso de que va devolviendo el préstamo hace que se achique el dinero bancario y es de lo que se llama destrucción del dinero bancario. ¿Sí? La creación es cuando reciben, se le acredita el préstamo, y la destrucción es cuando lo va devolviendo. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay dudas, seguimos con eso. Y ese es el proceso de creación del dinero bancario. Con respecto a la evolución y la historia, ahí es muy simple, lo leen. Dice que el dinero es cualquier cosa que sirva como medio de intercambio y que tenga aceptación general, eso lo vimos al principio. Y después tienen lo del dinero mercancía, eso es muy simple, no van a tener problemas, lo ven ustedes. Vamos ahora
a ver las características y las funciones del dinero. Las características se refiere o responden a la pregunta ¿cómo es el dinero? Y las funciones ¿para qué sirve? Eso no se confundan porque generalmente, si bien es fácil, uno responde entonces, características responde a cómo es, funciones responde a para qué sirve. Y a veces en el examen se confunden características con función. Vamos a ver ahora las características. Tiene que ser duradero. O sea que con el traspaso de mano en mano no se vaya deteriorando. Entonces decimos que tiene que ser un material que no sea perecedero. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser transportable. Entonces, fácilmente transportable significa características que debe tener en cuanto a peso, en cuanto a tamaño, para que sea fácilmente transportable. Debe ser divisible, no debe haber una única unidad. Nosotros tenemos billetes de 100, tenemos billetes de 200, de 500, hay distintas unidades y también centavos. Bueno, no, centavos ya no tenemos porque las monedas esas no sirven. Homogéneo, ¿homogéneo qué quiere decir? Que tiene que haber una equivalencia de valores. Si yo tengo un billete de 100, tiene que ser igual a 10 billetes de 10, y 10 billetes de 100 tienen que ser igual a un billete de 1000. Eso es que se respete la equivalencia. Y tiene que ser... Acá podría ser. Sí. Podría ser, por ejemplo, de que no, acá en Argentina no se dé una equivalencia porque pesa, o sea, comprando varias monedas de centavos, sale, sí. Tenés mayor, es más redituable ir a venderlas directamente, como me mostraba un muchacho. Por el material que están hechos. Eso por el metal. Esa es otra de las características, porque el dinero tiene un valor intrínseco y un valor extrínseco. El valor extrínseco es el valor que representa. Si dice 1000, representa 1000 pesos. Si dice 100, representa 100 pesos. Y el valor intrínseco es el valor en realidad del material, de lo que cuesta hacer esa moneda. Debemos ser el único país del mundo que las monedas salen más por el material que por el valor nominal, por decirlo de una manera. Puede ser. Yo sé que ahora se estaba hablando de vieron de imprimir nuevos billetes y se sostenía que los de menor numeración era más caros hacerlos que el valor que representa. En ese caso habría un valor intrínseco superior al valor extrínseco. Esa es una de las críticas que se hacía. Entonces a eso nos referimos con el valor que cuesta hacer el dinero y el valor que representa. Esas son las características. Vamos a ver ahora las funciones, ¿para qué sirve el dinero? Una de las funciones principales es que sirva como medio de cambio. Por eso decíamos que el dinero es un medio de cambio que tiene aceptación general. Entonces decimos que como medio de cambio facilita el intercambio, de esa forma se evita el trueque. Elimina así, porque con el trueque, ¿qué pasa? Que tiene que haber una doble coincidencia. Si yo tengo un bien y ustedes tienen otro y lo queremos intercambiar, tiene que haber una doble coincidencia, que ustedes quieran lo que yo tengo y que yo tenga lo que ustedes quieren. Y además, el problema es asignar el valor a esas cosas y ver si son divisibles y puede entonces intercambiarse una con otra. En cambio, cuando a través del dinero se facilita todas estas situaciones. Con dinero no es necesario que el vendedor encuentre un comprador que tenga lo que desea y que quiera lo que uno tiene. Se reemplaza entonces el trueque con el dinero, ya no hay más intercambio mercancía-mercancía, se transforma el cambio en mercancía-dinero. En mercancía también vamos a considerar los servicios. Cuando ustedes tengan clientes van a intercambiar conocimiento, que es su servicio de asesoramiento, o llevar adelante un juicio, por dinero. Están valuando en este caso en pesos, supongamos, el valor del trabajo. Entonces, como medio de cambio, es una de las funciones. Otra es unidad de cuenta. Sirve para calcular cuánto valen los diferentes bienes y servicios. De esa forma vamos a homogeneizar bienes que son heterogéneos. Yo cuando tengo un balance en el activo o en la cantidad de rodados, por ejemplo, ahí voy a sumar el valor de los autos y de las camionetas que tiene la empresa. Entonces lo llevo todo a un valor homogéneo. Eso, unidad de cuenta.
Entonces permite compararlos al expresar cada bien en términos de unidad monetaria. Esa función se dice que tiene un uso puramente contable. También cuando yo, ahora que en este momento están venciendo las declaraciones juradas de bienes personales, ¿cómo voy a evaluar los bienes? Los voy a evaluar en peso, en una unidad de cuenta que es el peso, entonces voy a asignar valor a cada uno de los bienes. ¿Sí? Después tengo otra función que es la de depósito de valor. Que si yo tengo un billete de 1000, voy a tener, me lo dieron hoy, dentro de 5 meses voy a seguir teniendo un billete de 1000. Eso es depósito de valor. Lo que pasa es que esta función de depósito de valor pierde sentido cuando... cuando hay inflación, porque voy a seguir teniendo el mismo depósito de valor a valor nominal, pero no a valor real. Porque el poder adquisitivo que tengo yo con ese billete se va deteriorando. Y otra de las funciones es patrón de pagos diferidos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy hablamos algo, por ejemplo, los alquileres, yo establezco un patrón de pagos en forma diferida, ¿y cómo lo voy a medir? Lo voy a medir en esta moneda. O por ejemplo, un arrendamiento por ahí se puede hacer en función a quintales de trigo o de soja, pero siempre lo voy a llevar al valor de ese quintal, al valor de ese trigo. O sea, lo voy a medir en pesos. Patrón de pagos diferidos o en dinero. Los pagos que han de efectuarse en el futuro generalmente se especifican en dinero. Por ejemplo, los contratos a plazo, los alquileres. En este caso, el dinero está relacionado con el tiempo. Las deudas y créditos a futuro se van a pactar en dinero. Siguiendo entonces el orden de la clase que tenían y del programa, vamos a ver ahora para qué se demanda dinero. ¿Para qué quieren ustedes dinero? ¿Para comprar cosas? Para vivir, básicamente. Para comprar cosas sería la demanda de dinero para transacciones. La gente necesita dinero para pagar las compras o transacciones de bienes y servicios y otros productos, principalmente porque sus ingresos y gastos no se dan al mismo tiempo. Dependen del volumen de la renta. Que no se dan al mismo tiempo quiere decir que ustedes no es que reciben dinero cada vez que van a comprar algo. Si trabajan, van a recibir el sueldo generalmente o en forma quincenal o en forma mensual, y después ustedes le van a ir difiriendo el gasto a lo largo del mes. ¿Para qué? Para realizar esas transacciones, para hacer compras, para hacer pagos, para pagar servicios. Eso es para motivo transacciones. También hay una demanda de dinero que se llama demanda de dinero por motivo precaución. Entonces, ¿para qué van, en este caso, mientras no lo gasten, va a ser un ahorro? ¿Para qué pueden querer tener dinero por motivo precaución? Por ejemplo, ¿para qué? Para un imprevisto, o sea, para una enfermedad, o si para un viaje, o me quedo sin trabajo. Entonces eso sería la demanda para precaución. Y después, por último, tenemos la demanda de dinero con motivo de especulación. En realidad, ¿cómo vamos a medir el costo de tener o no tener el dinero? A través del precio del dinero. ¿Cuál es el precio del dinero? ¿Cómo lo mido? A través de la tasa de interés. Pobre profe, siempre responde yo sola. Bueno, pero mientras sigan y vayan entendiendo, es lo que pasa. Entonces, el costo de conservar dinero, si yo digo el costo de conservar esos 1000 pesos y me los guardé porque yo sé que dentro de 2 meses voy a... tengo que pagar una cuota o lo que fuera, mientras yo te esté guardando ese dinero, estoy dejando de tener interés, ¿sí? Entonces estoy perdiendo ese interés. Y a la inversa, cuando yo cobro dinero, cuando yo soy el que presto, lo que tengo que tener en cuenta es que alguien está usando mi dinero en ese plazo y debiera cobrar un interés, ¿sí? Vamos a ver ahora lo del Banco Central. No creo que haya que tengan problema, también es teórico, o sea, las funciones la ven ustedes. Me parece que la parte por ahí más complicada para
ver ustedes es el balance del Banco Central y definiciones como base monetaria, oferta monetaria. ¿Avanzamos sobre eso? ¿Tienen ustedes, a ver si recuerdan, este cuadro del balance del Banco Central? ¿Sí? Tenemos por un lado el activo y por el otro lado el pasivo. ¿Sí? Un balance contable, todo balance contable, tiene el activo y por otro lado tiene el pasivo y el patrimonio neto. ¿Qué es el activo? En términos así generales, es lo que tengo más lo que me deben. Eso es mi activo. El pasivo es todo lo que yo debo. ¿Sí? Y la diferencia entre el activo menos el pasivo, o sea, lo que tengo más lo que me deben, menos lo que yo debo, es lo que se denomina patrimonio neto. Entonces vamos a ver cuáles son las cuentas de activo y cuáles son las cuentas de pasivo del Banco Central. En el activo tengo el sector externo, que son las reservas. El sector externo va a estar representado por qué, por las divisas, ¿sí? Por las divisas y el oro monetario. Entonces esas constituyen las reservas internacionales, que tanto se habla estos días de las reservas del Banco Central. Las otras son el sector financiero neto, que son los créditos del Banco Central con los bancos comerciales. O sea, los préstamos que el Banco Central le hace a los bancos comerciales figuran dentro de una credencia del Banco Central, tiene cuentas a cobrar por parte de los bancos comerciales. Como le decía José, esta no es muy representativo en Argentina. Después tenemos el sector externo, el sector privado, que sería a través de lo que el Banco Central le presta a los bancos comerciales, sector financiero neto, y el sector público neto está dada por la emisión del Banco Central para financiar el gasto público. Dos temas que hoy se habla bastante. Y después tenemos la parte que no es financiera, que son otros activos del Banco Central, el mobiliario, los edificios, los vehículos que tenga. Hasta ahí el activo. Disculpe. Sí. Entonces está el sector externo, sector privado, ¿y cuál es el otro? Sí, sector privado, que se llama acá sector financiero neto. Yo les digo así, privado, para que por ahí les más fácil. Gracias. Y el sector público, ¿sí? Y después tenemos... Sí. ¿El privado y el neto es lo mismo? El financiero neto es. Todos son netos. Perdón. Neto es cuando le restaste... lo que si vos le prestaste y te prestaron, lo neto sería. Y después tenemos lo que más nos interesa, la parte del pasivo. El pasivo se conforma por la circulación monetaria, que es la cantidad de dinero que está en manos del poder del público y en poder de los bancos. En ese caso hablamos de circulante, el poder del público, es lo que en el cuadrito ustedes tenían como CP, circulante, el poder del público, el dinero que tenemos nosotros. Hay otro dinero, como dijimos, que si nosotros depositamos, va a estar en poder del banco, es el circulante financiero. Entonces, la suma del circulante poder del público más la suma del circulante que está en lugar de tenerlo nosotros, la tiene el banco, es lo que se llama circulación monetaria. Es el dinero que anda circulando. Entonces, circulando ese dinero lo tienen los bancos, es el circulante financiero, lo tenemos nosotros, es el circulante en poder del público. ¿Estamos? Eso no es difícil. Después, esa era la C de la parte del pasivo. Después tenemos DF, son los depósitos de entidades financieras en el Banco Central. Los depósitos que hagan en las entidades financieras o los bancos en el Banco Central, lo denominamos depósitos en entidades financieras. Y ahí, si recuerdan, había una llavecita y vamos a decir que los depósitos en las entidades financieras están dadas por lo que la gente deposita en el banco, más esa parte que dijimos de efectivo mínimo o encaje que tiene que guardar el banco. ¿Sí? Entonces vamos a decir que las reservas que tienen los bancos va a estar dada por la plata que está depositada, los depósitos en entidades financieras, más el circulante que está en poder de los bancos. Entonces tenemos circulación monetaria, se conforma por el circulante, el poder del público y el poder de las entidades financieras. Pero si ese pedacito de circulante en poder de las entidades financieras le sumo los depósitos
que reciben los bancos, esa, la suma de esas dos es, son las reservas. Entonces, el total de las reservas, más el circulante, que las reservas las tiene el banco, ¿sí? Más a eso le sumamos el circulante que está en poder nuestro, eso es lo que se denomina base monetaria. Entonces, la base monetaria la puedo definir como circulante en poder del público más circulante en poder de las entidades financieras, más los depósitos de entidades financieras en el Banco Central. Ahí yo por ahí no les aclaré lo del Banco Central. Tengan, volvemos entonces. El circulante puede estar en manos de las entidades financieras más en manos del público. Y después hay depósitos que recibe el Banco Central que provienen de las entidades financieras. Que esos depósitos que las entidades financieras depositan en el Banco Central forman parte de las reservas. ¿Junto con qué? Junto con el circulante que se queda el banco. Entonces, la reserva es la suma del circulante en poder de las entidades financieras más los depósitos que las entidades financieras, los bancos, depositan en el Banco Central. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, la suma del circulante, puedo decir que la suma del circulante total en poder del público y en poder de las entidades financieras más los depósitos que los bancos depositan en el Banco Central es lo que llamamos base monetaria. También lo puedo desagregar diciendo que es la suma del circulante en poder del público más las reservas, siendo las reservas de los bancos cuáles son las que el circulante que tienen los bancos, que es el circulante en poder de entidades financieras, más los depósitos que los bancos tienen en el Banco Central. ¿Me fueron siguiendo? Eso está el cuadrito bien en la clase. Y por otro lado voy a tener pasivos no monetarios, que son fondos propios depositados en el sector público. La diferencia entre activo y pasivo es lo que denominamos patrimonio neto. Entonces, lo importante es que sepan bien qué es el circulante en poder del público. Son billetes y monedas que están en poder del público. Es el que tenemos en la billetera, el que tenemos en nuestra casa, el dinero que tenemos en efectivo. El circulante en poder de las entidades financieras es el dinero que tienen los bancos, que tienen en las cajas comerciales, que tienen en los cajeros. Es ese dinero efectivo que tienen los bancos. Después tenemos los depósitos de entidades financieras en el Banco Central. Es el dinero que los bancos comerciales depositan en el Banco Central como garantía del cumplimiento de las reservas. Esa es las reservas que tienen la obligación de depositarlas en el Banco Central. Después usted había, creo que en una pantalla donde les hablaba de definiciones, y básicamente es vamos a repasar lo que vimos. Base monetaria es la circulación monetaria total, la circulación monetaria, la circulante, que está el dinero en efectivo, los billetes y monedas, el que tenemos nosotros o el que tiene el banco. Y a eso le sumamos los depósitos, también otro dinero que hay, billetes y monedas que tiene el Banco Central, que proviene de la obligación de los bancos comerciales de hacer una reserva o un efectivo mínimo o encaje bancario, que son las reservas. Vamos a ver ahora cuál es la oferta monetaria. Decimos que es la resultante de la creación de recursos monetarios efectuada por el Banco Central. O sea, va a estar dada por todo el circulante. Y esa es la cantidad de dinero que tiene un país para ofrecer, con la que se puede comerciar, si nosotros piensa en lo que vimos hace un ratito. El total de la oferta monetaria va a estar compuesta solo por la cantidad de billetes y monedas impresos, emitidos. ¿Alguno que se anime? La oferta monetaria es mayor porque debo agregar a esa cantidad de dinero, billetes y papeles y monedas impresos, debo agregar el dinero bancario, que proviene de la creación del dinero bancario que dijimos. ¿Estamos de acuerdo? Parece que sí, no hay duda. Entonces decimos que la oferta monetaria es la cantidad de recursos monetarios creados, y de la multiplicación secundaria. La multiplicación secundaria a través del sistema financiero es lo que vimos, la creación del dinero bancario. Vamos a ver ahora qué se llama agregado monetario. Cuando hablamos, entonces teníamos la base monetaria, la oferta monetaria, vamos a hablar ahora de lo que denominamos masa monetaria.
Y la masa monetaria, vamos a tener distintos grados de la definición de masa monetaria. Vamos a llamar la masa monetaria sub 1, masa monetaria sub 2 y masa monetaria sub 3. Vamos de menor a mayor en función que le vayamos agregando conceptos menos líquidos. En realidad todo lo que es el dinero estamos hablando de conceptos líquidos, pero vamos a tener en cuenta que hay depósitos que son más líquidos que otros. ¿Qué quiere decir? Que los puede convertir en dinero con mayor rapidez. Es lo mismo, puedo hacerme del efectivo de la misma manera en una cuenta corriente, en una caja de ahorro, que en un plazo fijo. No, en el plazo fijo tengo que esperar que vence el plazo. En el plazo fijo hay que esperar. Claro, tengo que esperar que vence el plazo. La caja de ahorro es mucho más líquida, digamos, que el plazo fijo, pero no tiene el mismo grado de liquidez que la cuenta corriente. Ya la cuenta corriente se usa poco. Sí, Ariel. Perdón, profe, perdón. Sí. En el plazo fijo hay que esperar un mínimo de 30 días. Puede ser 30, 60, 90, lo que uno ponga en el plazo fijo. En la caja de ahorro tenés que ir hasta el cajero y tiene un límite de extracción, generalmente es así. En cambio, en efectivo vos tenés la disponibilidad permanente. Claro, y en la cuenta corriente también podrías ir y retirar cuando quieras. Y a veces hay cajas de ahorro que tienen también límites de cantidad de extracciones por mes. Pero es una pregunta, pero la caja de ahorro también tiene, perdón, la cuenta corriente tiene un límite también o no? No, lo que pasa es que si el monto es grande, te piden que avises con anticipación. Tienes que avisar al banco si es una cifra muy grande, porque por ahí no tengas así. Pero la cuenta corriente no, es la cuenta más líquida, digamos. ¿Sí? Después viene la caja de ahorro y después el plazo fijo. ¿Sí? De ahí viene. El ahorro del dólar colchón, el famoso dólar colchón. La gente guarda, o guardaba, no sé, en una época los dólares abajo del colchón, se decía, porque si vos tenías que hacer una operación grande, no tenías que hacer todo ese trámite en el banco, etcétera, etcétera. Aparte de los riesgos que implica poner plata en un banco en este país. Y acá se combinan varias cosas, pero sí, porque no tenés... Hay cuentas que no te permiten la inmediatez de si vos tenés que gastar el dinero hoy, por más que lo tengas, no lo podés sacar todo hoy. Incluso las cuentas en dólares tienen más limitaciones porque tenés que avisar y los bancos ahora tienen una reserva menor en divisas. Entonces te permiten a veces sacar hasta determinada cantidad por día que no es tan alta en el caso de las cuentas en moneda extranjera. Entonces tenemos M sub 1 es el circulante que va a ser la... decimos que la base monetaria es M sub 0. La base monetaria, entonces, que es M sub 0, vamos a decir que M sub 1 le vamos a agregar más a la base monetaria que vamos a tener el circulante en poder del público, más, acá habla de cheques cancelatorios en pesos, pero ya no... Acá no son tan comunes. Vamos a decir que la masa sub 1 es el circulante en poder del público más las cuentas corrientes, que son las cuentas más líquidas. A eso lo llamamos M sub 1. Si a M sub 1 le agregamos además las cajas de ahorro, pasamos a tener lo que se denomina masa monetaria sub 2. Y si a eso le agregamos los plazos fijos, tenemos lo que se denomina masa monetaria sub 3. ¿Se entendió? Lo que le voy agregando son los distintos tipos de depósitos, de los más líquidos a los menos líquidos. Eso se lo agrego al circulante, el poder del público, y así tengo las distintas definiciones de masa monetaria. Otra de las definiciones que tienen ahí, que algo ya también vimos, es dinero fiduciario, que dijimos que es la emisión primaria de dinero, la cantidad de dinero que imprime el Banco Central. ¿Una economía está atada solamente a esa cantidad de dinero? No, porque dijimos que esa, la cantidad de dinero que circula es mayor, porque lo que vamos a agregar, o que con la que se desarrolla la actividad económica es mayor, lo que le vamos a agregar entonces es la creación del dinero bancario. Además, la economía no se necesita para mover una economía que haya, no sé si al año hay, vamos a poner cualquier cosa, al año...
la movilidad financiera es de 1 millón de pesos, no se necesita 1 millón de pesos impreso, porque lo que hay que tener en cuenta es la velocidad de circulación del dinero. Porque si yo me pagaran a mí una vez por año y yo cobrara 100.000 pesos, tendría que haber 1.200.000 y con los aguinaldos 1.300.000 pesos impresos. Pero como me iban pagando mes a mes, esos 100.000 que das vuelve al mercado a través de la compra y de lo que fuera. Entonces, cuanto más veces rote el dinero, menos cantidad de dinero impresa se necesita. ¿Sí? Después teníamos el dinero bancario, que dijimos que es el resultado de la multiplicación secundaria del dinero. Nosotros vimos el proceso de creación del dinero, por eso dice acá que el dinero se multiplica a través de los préstamos y a través de la acreditación de ese préstamo en la cuenta de la gente. Pasa a haber más dinero en esa economía, ¿se entiende? Por eso se habla de multiplicador del dinero. Es ese proceso que tiene que ver en relación directa con el dinero bancario. Después tenemos el encaje o efectivo mínimo, que ya habíamos visto, que es la proporción de los depósitos captados. Sí. ¿Podrías repetir lo del multiplicador, por favor? Sí, lo vemos igual un poquito más adelante, pero el multiplicador en realidad es el proceso que se da en la creación del dinero bancario. Hay una base monetaria que está dada por la cantidad de billetes impresos, pero la economía puede moverse con más dinero. Ese mayor dinero, ¿de dónde surge? De la creación de dinero bancario. Entonces, si tengo una base determinada, después la cantidad de dinero va a ser mayor porque se multiplica a través de la creación del dinero bancario. Por eso hablamos de multiplicador del dinero. ¿Sí? ¿Sí, Mariana? Sí, profe. Gracias. No, de nada. Entonces, el efectivo mínimo de encaje bancario es la parte del dinero que no pueden prestar los bancos. Esto es a efectos de poder hacer frente a eventuales retiros de los ahorristas. La cantidad de el encaje bancario va a ser mayor o menor de acuerdo al tipo de depósitos que hay. Por ejemplo, si yo comparo los depósitos en cuenta corriente, que son más líquidos, dijimos, con los depósitos en plazo fijo, ¿cuál de los dos tendrás que tener una tasa de encaje mayor? Vamos. ¿Cuál necesitará? ¿La pregunta? Sí. Hoy habíamos dicho entonces que las cuentas en los bancos podían ser cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo. Difiere en ellas el plazo en que yo, además de otras cosas, en que yo puedo hacerme del efectivo. En la cuenta corriente lo puedo hacer en forma inmediata. En la caja de ahorro tiene ciertas restricciones en cuanto a cantidad y monto para retirar. Y en el plazo fijo tengo que respetar el plazo por el que yo constituí el plazo fijo. Entonces, ¿cuál tendrá que tener más respaldo? Más encaje. Corriente. La cuenta corriente, porque es la que pueden venir a pedirme enseguida. De esa tengo que tener más plata guardada. Generalmente de esos es el 20% de los plazos fijos, es del a 30 días, es del 14%, más o menos, y a medida que los plazos se extienden, los de 60 días el 10%, y los de 90, 120 días, va a ser mayor o menor. Menor, menos respaldo, porque hay... se difiere la acreditación, la devolución de ese dinero para un plazo mucho más largo. Reserva legal, bueno, es una parte, ya lo dijimos, una parte de los depósitos que debe estar reservada, que los bancos deben colocar en el Banco Central. A su vez, los bancos, como cualquier empresa, puede, hay reservas legales que son obligatorias y después puede hacer otro tipo de reserva. Eso dependerá de cada banco. Además, dijimos entonces que de los depósitos que reciben, volvemos a decir que hay una parte que no pueden prestar, que es la parte que tienen que tener en reserva. Esa diferencia es lo que me da lo que se denomina capacidad prestable. Es la diferencia entre los depósitos que reciben los bancos centrales y las reservas que tienen que mantener. A mayor reserva, más dinero o menos dinero pueden prestar. Más dinero. Más. Si tengo que guardar más plata, menos me va a quedar para prestar.
A mayor porcentaje de reserva, menos capacidad prestable. ¿Se entiende? En cambio, claro, si tengo que guardar menos, más voy a prestar. A veces, a menos reserva, más préstamo. Más capacidad, más dinero se puede prestar, sí. No es, a menos reserva, a veces no es más préstamo, porque a veces los bancos piden tantas condiciones o no hay tanto préstamo, pero sí hay más capacidad prestable, ¿se entiende? Entonces, depende, a veces el Banco Central regula estas cuestiones de aumenta o el encaje o lo disminuye según quiera que haya más plata prestable o no, según quiera que haya más plata, lo que se denomina inyección de dinero en el mercado o no, ¿sí? Si quiere expandir la base monetaria, ¿qué va a hacer? ¿Va a fijar una tasa de encaje mayor o menor? ¿Cómo podría repetir la pregunta? Si quiere expandir la base monetaria, quiere, por ejemplo, si el objetivo fuera que la gente tuviera más dinero para fomentar más el consumo, supongamos. Algunas teorías sostienen por ese lado. ¿Sería menor? Menor. Y a veces cuando se hablan, no sé si escucharon hablar alguna vez, de chupar plata del mercado, en ese caso, ¿qué hago con el encaje? O una de las medidas que puedo tomar es a través del encaje. ¿Qué hago? No sé. Lo aumento. Lo aumento. Entonces le dejo prestar menos plata a los bancos. ¿Sí? Sí, va a haber más plata guardada y menos plata en la calle. ¿Sí? Más plata en los bancos. Después los préstamos tienen una tasa activa y una tasa pasiva. ¿Saben la diferencia? No. Cuando ustedes tienen un depósito en el banco les paga una tasa, ¿sí? Tengo un plazo fijo, me paga, como dijimos hoy, el 48 anual o el 4% mensual. Esa tasa que me paga se llama pasiva. La que el banco me cobra por un préstamo se llama activa. Esa es la diferencia. La diferencia entre las dos es lo que se denomina a veces el spread bancario. ¿Cuál va a ser mayor? ¿La tasa activa o la pasiva? La activa. Y es lo que yo les comentaba la otra vez en clase, creo que las sentencias judiciales, los honorarios, los abogados han conseguido, hasta hace unos años se ajustaban con tasa pasiva, hoy se ajustan con tasa activa, que es mayor. Entonces, si a vos los honorarios te lo pagan con mucho retraso, se ajustan por la tasa activa del Banco Provincia. ¿Sí? Entonces, tasa activa es la que me cobran, tasa pasiva es la que me pagan. Los ajustes de las sentencias en Provincia de Buenos Aires, por lo menos acá en Mar del Plata, son a través de la tasa activa. Ahí tenían el cuadrito de la creación del dinero bancario. Y ya vuelven a tener lo mismo. Y acá Sí. Entonces, el miércoles que viene y el otro tenemos que sumarnos a un Zoom en otros horarios. Sí, vuelvo a repetir para los que se conectaron después. Yo justo en este horario no voy a poder dar el Zoom el miércoles que viene y el otro, que son las dos clases que quedan. Entonces se van a tener que ingresar al Zoom, optar o el de las 8 de la mañana o el de las 4:30 de la tarde. Ok. Fíjense porque tienen distintas claves de acceso, pero están ahí en el campus. Bueno, no nos queda tanto. Vamos a ver ahora quién me preguntaba lo del multiplicador. Yo hacía referencia a este cuadrito. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno, acá teníamos el efectivo y las reservas. Denominaba la cantidad de dinero que había, pero en realidad la economía va a funcionar con una cantidad de dinero mayor. Esa cantidad de dinero mayor, dijimos que se da desde la cantidad impresa, la cantidad de dinero que se puede gastar es mayor. ¿Por qué? Lo volvemos a repetir. ¿Gracias a qué? ¿A la creación del dinero bancario, dijimos? ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo tenía 1 millón y podía prestar 900.000, ¿recuerdan que dijimos al principio? Ahora podemos prestar por 1.900.000, ¿sí? O sea, se multiplicó el dinero.
Sí. Eso significa el multiplicador monetario. Entonces decimos que cuantifica la relación entre el agregado monetario considerado y la base monetaria. ¿Qué quiere decir? Explicado más sencillo, tengo una base monetaria que hace que a través del agregado monetario, o sea, se agrega dinero, ¿a través de qué? A través de la creación del dinero bancario. Y ese efecto está dado por el multiplicador. Una pregunta, ¿ese cuadro está en el video que está en el campus? Sí, sí, ese está, eso seguro. Tengo acá otros que no están. Gracias. Y vamos a ver por último los instrumentos de la política monetaria. Vieron acá continuamente, se están ahora modificando las, por ejemplo, las tasas de interés, se aumenta la tasa de interés para que la gente tenga el depósito en pesos en el banco y no vaya al dólar, con los problemas que hay con las divisas. Esa es una de las medidas de política monetaria. Vamos a ver otras. El efectivo mínimo, que ya lo vimos recién, ya lo saben. Entonces, pero como repaso les leo. Los encajes bancarios determinan la capacidad de creación del dinero bancario, ¿es verdad? Ya lo entendimos. Sí, determinan la capacidad, porque si el encaje es mayor, puedo prestar menos, si el encaje es menor, puedo prestar más. Eso, cuando hablamos de creación de dinero bancario, se lo denomina también expansión secundaria o multiplicador del dinero. ¿Sí? Entonces decimos que a través del efectivo mínimo se controla directamente la liquidez bancaria, por lo que vimos recién, porque más dinero va a quedar para prestar si el encaje es menor y viceversa. Define la proporción de depósitos captados que deben mantenerse como reservas, constituidas por billetes en poder de los bancos y depósitos de los bancos en el Banco Central. Entonces, ¿qué va a definir el efectivo mínimo? La cantidad de dinero que los bancos comerciales tienen que poner en el Banco Central como garantía de los depósitos, como reserva. ¿Sí? Si aumenta el encaje, esto ya lo vimos, se reduce la capacidad prestable debido al aumento de la proporción de depósitos que deben permanecer inmovilizados. Vía multiplicador, como dijimos en este caso, se contrae la oferta monetaria. Entonces, se expande la oferta monetaria cuando tengo un encaje menor y se contrae cuando tengo un encaje mayor, ¿entienden? Sí. Es lo mismo con otra política. Después, acá hay cosas que ya no las vemos acá. Me parece que nada más. Ahí nos queda por ver. Hablábamos entonces en un principio de la oferta y demanda de dinero, que tenía características diferentes, porque en realidad acá la oferta de dinero, cuando hablamos de dinero, no es una mercancía. Queremos, las entidades financieras van a ofrecer un bien que no es realmente, no les pertenece a ellos, sino que les pertenece a los depositantes. Y además tiene características distintas, porque el dinero yo en realidad lo quiero. No es el medio que satisface la necesidad. Como si ustedes quieren estudiar, necesitan un libro para poder tomar conocimiento de algo. Con el dinero, en realidad, la característica es que no es el medio que satisface la necesidad, sino es con ese dinero que puedo acceder a ese medio para satisfacer la necesidad. Con ese dinero puedo comprar el libro, puedo comprar el boleto para tomarme el colectivo y llegar a la facultad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo voy a graficar la oferta de dinero? ¿La oferta de dinero depende de nosotros? ¿Depende de ustedes la oferta de dinero? No. No. ¿Y la demanda? Sí. 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 Por eso tenemos que la oferta... ¿Cuál de las dos será la oferta? ¿La que es fija o la que es una curva variable? La que es fija. La oferta es fija, ¿sí? Y por este lado tenemos la demanda. La demanda. La demanda de dinero es decreciente. ¿Por qué? Porque porque se mide con la tasa de interés. Si a mí me paga mayor interés el banco, voy a querer tener más o menos plata en efectivo. ¿Cómo? Si el banco me paga
Si yo tengo efectivo, hoy con una tasa del 48, que es una tasa para otros países altísima, el tema es que acá no cubre la inflación, pero bueno, entre tener dinero parado, a medida que la tasa que me paga el banco es mayor, ¿yo voy a querer tener más dinero en efectivo o menos? Menos. Menos. Porque la voy a querer tener depositada en el banco. Ahora, si la tasa es muy baja, me quedo con el de efectivo. Sí, sí. Por eso es que a mayor interés, menos cantidad de efectivo, y a más bajo interés, mayor cantidad de efectivo. Efectivo. ¿Sí? Y bueno, lo mismo que en todas las definiciones de oferta y demanda, el mercado del dinero se produce donde se corta la curva de oferta y demanda, y ahí tenemos el equilibrio. Con esto terminaríamos entonces la clase de dinero. No sé si les queda alguna duda antes de que terminemos. Ya. Me la plantean y la ven. No es difícil lo de dinero, sepan bien de multiplicadores, probable que les tomen algo. Sepan las definiciones de dinero, las funciones, las características y las definiciones de base monetaria, de circulante en poder del público, circulante en poder de los bancos privados, cómo actúa el encaje bancario, el efectivo mínimo. Profe, yo tengo una duda. Sí. En la parte que explicó los instrumentos de la política monetaria, sí. ¿Qué determinaba el efectivo mínimo? El efectivo mínimo lo fija el Banco Central. Entonces, si el Banco Central quiere que haya más plata en el mercado, ¿qué va a hacer con el efectivo mínimo? ¿Va a fijar un porcentaje alto o bajo? Alto. Si quiere que haya más plata en el mercado, va a exigir a los bancos que guarden menos. Y a la inversa. ¿Sí? No, gracias, profe. Sí. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Lástima que hoy no hacía tanto frío, podríamos haber ido a clase presencial, que a mí personalmente me gusta más. No sé. Sí, a mí también. Ustedes. Bueno, si no tienen alguna pregunta más, no, me despido de ustedes y ya nos veremos. Si no nos vemos en algún Zoom en este horario, nos veremos en el examen. Dale. No, a mí me quedaba una pregunta, pero era para el doctor Castro, que nos dio un ejemplo de whisky, pero lo dejamos para cuando esté el profe presente. Bueno, era sobre tomar whisky. Nos dio un ejemplo de Blue Label que fue comentario después, un rato largo. Ríen acá porque saben que es cierto. Bueno, profe, gracias. Sí, sí. Bueno, ahora me quedé con la intriga a ver qué. ¿De qué después se trata? En el examen le contamos si quieren. Si no, depende, José, hay que tener cuidado si el día antes o después, no, si el día antes juega River y llega a perder, ahí sí. Buen dato, profe, buen dato. Bueno, entonces me despido de ustedes. Dale, profe, gracias. No a ustedes, gracias. Nos vemos, profe, muchísimas gracias. Chao, profe, gracias.